Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. El Ministerio de Salud define a la alimentación saludable de una manera muy simple en su portal. Dice que la alimentación saludable es aquella que le aporta los nutrientes y la energía necesaria para que cada persona se mantenga sana. Pongo énfasis en el cada porque me permite entender que no existen ni recetas mágicas ni una manera de generalizar para todos un modo de mantenerse saludable. Lo que sí también puedo decir es que existen acciones que nos permiten trabajar de manera individual y colectiva para contribuir a esa alimentación saludable. Para hablar de este tema, invitamos a la licenciada María Elisa Zapata. Ella es licenciada en nutrición y magíster en nutrición humana y calidad de los alimentos. Y además es actualmente investigadora adjunta del CESNI. ¿Cómo estás, María Elisa? Hola, Luciana. Muchas gracias por la invitación a vos y a toda la producción. No, gracias a vos por aceptar la invitación. María Elisa, el CESNI es un centro que se dedica específicamente, dentro de sus funciones, está la de anticiparse e investigar sobre aquellas situaciones relacionadas con la calidad de la nutrición infantil o de la salud alimentaria infantil. Entre sus propósitos y sus acciones hay una investigación que recolectó de alguna manera ciertos datos respecto del cambio en los patrones alimentarios de los argentinos en los últimos 20 años. En ese sentido, ¿cómo afectaron esos cambios a la calidad de la alimentación de los argentinos? Mira, te cuento. Nosotros en CESNI es una institución que tiene 40 años de vida y en sus 40 años lo que busca CESNI es poder identificar aquellos problemas que afectan la salud y la nutrición infantil, y en este caso este estudio se enfoca más en la población en general. Es un estudio que parte del análisis de las encuestas de gastos de hogares, que son encuestas que se realizan periódicamente en Argentina, que ya suponen un esfuerzo y que tienen la ventaja de ser encuestas que tienen representatividad nacional, que incluyen a los hogares de bajos ingresos, de ingresos medios y de ingresos altos, que representan a todo el conjunto de la población y que son, en cierto punto, subutilizadas para obtener información alimentaria. Porque los fines que tienen son explicar cómo es el comportamiento de gastos y de ingresos de la población y no específicamente de saber qué come la población en términos de nutrición o de alimentación saludable. Entonces, nos propusimos hace un tiempo empezar a tomar esos datos en forma seriada y hacer un análisis seriado para justamente conocer cómo cambió el consumo desde la primera encuesta que tiene representatividad nacional, que es la de 1996-97, hasta la última que tenemos, que es la de 2012-2013. En ese periodo se hicieron tres encuestas y lo que nosotros hicimos fue traducir todo lo que la familia registraba como compra a lo largo de una semana en todo el país a lo que sería consumo aparente. ¿Por qué es aparente? Porque no necesariamente comprar alimentos implica consumirlos, aunque la bibliografía que apoya y a partir de la cual se basan estas investigaciones muestra que la similitud entre una encuesta alimentaria y este tipo de datos, de donde se puede obtener información, es muy paralela. Nos sorprendimos realmente con los cambios en la alimentación que tuvo la población argentina en los últimos años. Dentro de los cambios más notables y los más llamativos están que redujimos el consumo de frutas a la mitad prácticamente. Un argentino en promedio hace 20 años consumía lo que es el tamaño de una fruta mediana, 150 gramos de fruta por día. Y ahora consumimos el tamaño de un kiwi, 90 gramos, o sea que bajamos a la mitad del consumo de frutas. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar el consumo de productos de origen vegetal, como las frutas y las verduras, porque contienen sustancias que son antioxidantes, fibra y nutrientes que son críticos para la alimentación. Otro de los cambios que hubo también es la reducción del consumo de hortalizas. En su conjunto, entre frutas y hortalizas, comemos la mitad de lo que comíamos hace 20 años atrás. La OMS dice que hay que comer 400 gramos por día como mínimo, entre frutas y verduras, para evitar el riesgo de enfermedades crónicas, de obesidad, de diabetes, de diferentes tipos de cáncer. Un argentino en promedio come 225 gramos por día. Y lo más notable de todo esto es que este tipo de estudios permite ver las diferencias entre los diferentes niveles de ingresos de la población. Y cuanto menor es el ingreso de la familia, menor es el consumo de este tipo de productos.
Por ende, eso es uno de los resultados más llamativos, más allá de la baja diversidad en el consumo de frutas y hortalizas, que cuatro frutas y cuatro hortalizas, la naranja, la manzana, la banana y la mandarina, y dentro de los que son las hortalizas, tomate, lechuga, zanahoria, zapallo, son lo que básicamente consumimos, creemos que tenemos que empezar como sociedad y como profesionales de la salud, junto con el apoyo, por supuesto, desde campañas impulsadas desde el ámbito público, a revalorizar el consumo de frutas y hortalizas, básicamente porque es un hábito que se debe instalar en la niñez y que luego, una vez que se pierde el hábito o que no se instaura, el consumo sigue reflejando eso. ¿Y se lograron implementar políticas públicas? De momento, hay varias políticas públicas orientadas a esto. En conjunción con esto, las guías alimentarias que fueron presentadas recientemente hacen énfasis en el mayor consumo de... Justamente una de las reformulaciones que tuvieron las guías argentinas fue focalizar o aumentar el espacio y la proporción de las hortalizas y de las frutas, porque es uno de los principales cambios que hemos observado en este estudio. Otra de las cosas interesantes y para mal que cambió nuestra dieta es el aumento del consumo de bebidas azucaradas, tanto sea gaseosas como jugos. Duplicamos el consumo en 20 años. Una persona promedio en Argentina tomaba medio vaso por día en el 96-97 y hoy en día eso pasó a un vaso en promedio por día. Y cuando vamos a ver hacia el interior de los quintiles de ingresos, lo más extraño, o lo más, no sé si extraño, lo más llamativo y lo más preocupante es que el consumo se cuadruplicó en los hogares más pobres, mientras que se mantuvo igual en los últimos 20 años en los hogares de los últimos quintiles. Por ende, revalorizar al agua como la bebida de hidratación. En CESNI, además de este estudio, hemos realizado otros estudios que tienen que ver con el bajo consumo de agua en la población y es otro de los cambios importantes que observamos. Justo iba a preguntarte sobre eso, ya que nombrás a la guía alimentaria. La guía alimentaria, si no entiendo mal, son estos 10 mensajes que se proponen para la población argentina y entre ellos dos están vinculados con la hidratación. Te pediría si nos recordás qué es lo que dicen y que nos cuentes un poquitito más sobre cómo estamos los argentinos respecto de la hidratación. En cuanto a lo que las guías recomiendan, la recomendación es tomar 8 vasos de agua por día y hacen énfasis en consumir agua segura, ¿sí? El agua segura es el agua potable, el agua de la canilla. No es necesario consumir agua embotellada ni agua mineral. El agua de la canilla es en los sitios donde en Argentina la mayoría de los sitios tiene agua potable, o sea que 8 vasos de agua por día es la recomendación. Las guías alimentarias son guías para personas de más de 2 años, adultos. En los niños también el agua debe ser la norma para hidratarse. Y además también recomiendan en relación con el agua de utilizar el agua de forma adecuada y para higienizar los alimentos y para lavar los alimentos. O sea que no solamente el agua como hidratación, sino que el agua como medio para asegurar la inocuidad de los alimentos que consumimos. En CESNI ya hace unos años presentamos el estudio Hidratar, que es un estudio, el primer estudio en Argentina, que lo que buscaba era ver cómo era el consumo de líquidos de la población argentina. ¿Qué observamos? Que solamente de los 2 litros que tomamos los argentinos por día, que es una cantidad que es adecuada, es lo que las guías recomiendan actualmente, el problema es la calidad. Porque de esos 2 litros, solamente el 20%, o sea, 2 vasos, corresponden a agua. El resto, ¿qué es? La mitad son bebidas o infusiones que tienen azúcar, que tienen el agregado de azúcar. Y un 30% restante son bebidas que tienen sabor, pero que no tienen azúcar. Por ende, lo más llamativo de todo esto es justamente eso, es el bajo consumo de agua y sobre todo en las etapas donde hay más cambios o donde los hábitos alimentarios se instauran, que son la edad escolar y la adolescencia. Esos son los 2 periodos de la vida donde el consumo de bebidas azucaradas y de bebidas, cuando digo bebidas azucaradas, hablo de gaseosas, hablo de jugos, hablo de aguas saborizadas. Es muy importante que los profesionales de la salud y los nutricionistas entendamos cómo... Ayudemos a la población a entender que todas las bebidas que tienen azúcar contribuyen de la misma manera. No es solamente la gaseosa, sino que son las gaseosas, los jugos, las aguas saborizadas. Todas aportan en diferente proporción cantidades de azúcares que justamente la Organización Mundial de la Salud en el año pasado lo que hizo fue reforzar la recomendación de no exceder esa cantidad de azúcares libres. Porque son azúcares que no contribuyen a la calidad de la dieta y que... Todo lo contrario, lo que hacen es disminuir la calidad de la dieta.
¿Cuál es el porcentaje y el tipo de calidad que establece la Organización Mundial de la Salud en 2015 en este cambio? La Organización Mundial de la Salud establece que no deben consumirse más de 10% de las calorías de la dieta. ¿Cuánto es eso? Eso en un adulto implica, en una dieta promedio de 2.000 calorías, implica 50 gramos de azúcares por día. Azúcares libres, hay que hacer esa distinción. Todos los alimentos naturales que tienen hidratos de carbono, la mayoría, tienen una proporción diferente de azúcares. La leche tiene azúcar, por ejemplo la lactosa, las frutas y las verduras tienen azúcar. La OMS lo que dice es que ese azúcar no es dañino. El que es dañino es el azúcar que nosotros añadimos a los alimentos. El azúcar de mesa o el azúcar que está añadido en la preparación y que no lo identificamos como tal, el jarabe de maíz de alta fructosa, diferentes tipos de azúcar que se agregan a los alimentos justamente para que sean más ricos, para que sean más sabrosos, para que sean más palatables y más aceptados, pero que son justamente los azúcares perjudiciales. Entonces, la OMS dice no más del 10% de las calorías. Ese 10% de las calorías son 50 gramos de azúcar. Si nosotros pensamos en cucharaditas de azúcar por día, las cucharitas pequeñas, las cucharitas de té, son 5 cucharaditas, perdón, 10 cucharaditas de té. Si nosotros lo pensamos en gaseosas, son aproximadamente dos vasos, dos latas de gaseosas o una botellita de Una medio litro de botellita. gaseosas. Entonces, el punto es reducir ese tipo de azúcares, que son los azúcares dañinos de la dieta y que en los chicos, como te mostró el estudio Hidratar, en los niños, por el consumo elevado de bebidas azucaradas y de infusiones con azúcar, está sobrepasando ese 10% de las calorías diarias. Tal vez excedo tu campo de investigación, pero ¿qué pasa con la publicidad engañosa? Yo entiendo que lo cero, lo light, digo, si yo consumo una gaseosa que es light y que, o que supone o supongo que no tiene azúcar, entonces no lo cuento dentro de ese porcentaje, pero es tan así. Eso es así. Sí, las que son cero, como consumidores tenemos que empezar a leer más los rótulos y las etiquetas de los alimentos, porque los que son sin azúcar o light, justamente son de ese tipo de productos. No tienen azúcar, tienen en su reemplazo edulcorantes no nutritivos, pero el punto es aprender a identificar los rótulos, porque muchas veces la publicidad nos ayuda a creer de que es un producto que no tiene azúcar agregado, pero que sí puede llegar a tener o puede llegar a contener una parte de lo que es su contenido. Por eso, como consumidores, tenemos que empezar a ser más responsables y a leer los rótulos de las etiquetas de los alimentos y poder identificar ya sea el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa o los ingredientes que puedan estar aportando azúcares. Porque la OMS, ¿por qué remarca esto? Más allá de la epidemia de obesidad que afecta a todo el mundo y a Argentina en particular también, las caries dentales son uno de los principales problemas y que suponen un gasto muy alto, sobre todo en los países desarrollados, en lo que es el gasto público del sistema de salud. Por eso es muy importante que tomemos conciencia y que revaloricemos el papel del agua sobre todo, los adultos desde el ejemplo. Porque nosotros en CESNI nos abocamos mucho a lo que es la nutrición infantil, pero la nutrición infantil y la alimentación de los chicos empieza por casa. Y los papás y los tíos y los abuelos, el punto es dar el ejemplo y buscar que en la mesa familiar haya agua, que en la heladera haya agua, que en la mochila del niño haya siempre un agua disponible, para que cuando tenga sed, el niño acuda a eso, al agua para tomar agua. Que en las escuelas haya agua. Muchas veces, yo recuerdo cuando era chica, en las escuelas, en las plazas, en los lugares públicos, había bebederos. El Y la gaseosa o el jugo se reservaba para los fines de semana, para los momentos en los que había un festejo, un cumpleaños, una ocasión especial. Hoy en día esa norma cambió, las bebidas azucaradas están en la mesa todos los días, están en la heladera todos los días, están en la mochila de los chicos todos los días. Y como adultos tenemos la responsabilidad y el compromiso con la salud de las generaciones bebedero. futuras para tratar de cambiar estos hábitos. ¿Y te parece con todo esto que me estás diciendo que entonces cambiar el ambiente obesogénico en el que se encuentran inmersos nuestros niños, futuros adultos, es una utopía? No, No. yo creo que una utopía no es, pero que requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad, desde el Estado hasta la maestra de la escuela, los comerciantes y las personas del barrio que venden alimentos.
Es un compromiso colectivo de la sociedad y es un compromiso que debemos acuñar y que debemos abrazar todos, porque no es solamente pensar en la alimentación en términos de placer o en términos que es uno de los motivos de la alimentación. Consumir algunos alimentos genera placer y está bien, es lo que debería ser, pero el punto es regular y el punto es conocer cuáles son los alimentos que se deben consumir a diario y que deben estar presentes en nuestra alimentación porque son saludables y porque nos hacen bien. Y porque hoy en día, con la expectativa de vida aumentando, la idea es que vivamos más y que veamos mejor, ¿sí? Entonces, creo que es un compromiso de toda la sociedad, de la familia, del Estado, de las escuelas y de todos nosotros. Y ya que nombras a las escuelas, ¿qué podemos hacer como institución educativa, además de tener el agua disponible? Las escuelas son un lugar bastante propicio y si uno piensa un lugar donde se pueden hacer muchas intervenciones. A partir cada vez más temprano, porque antes la escolaridad empezaba a los 5 años, hoy sí. el momento de iniciar la escuela comienza antes, a los 3 años, a los 2 años, inclusive muchos chicos donde la mamá trabaja, donde no hay alguien que pueda estar con el niño, empieza mucho más temprano. Por ende, los chicos pasan muchas horas en un espacio donde están contenidos y donde se pueden transmitir, más allá de conceptos o de lo que tiene que ver con la educación formal, muchas prácticas o hábitos que hacen a la vida de una persona y a los valores de una persona. El ambiente educativo, tanto como el ambiente del hogar y como las ciudades, deben ser más saludables. En la escuela tenemos muchas formas de mejorar la alimentación de los chicos. Por un lado, en las escuelas públicas de toda Argentina tenemos el sistema alimentario escolar, donde los alimentos que se ofrecen deben ser de buena calidad nutricional y deben apuntar a cubrir las necesidades y a mejorar los hábitos de los chicos. Y deben ser un momento donde los niños aprendan buenos hábitos, aprendan formas de alimentarse diferentes, que prueben alimentos diferentes y que tengan acceso a una alimentación de calidad, por sobre todas las cosas. Y después tenemos espacios dentro del aula para aprender sobre cómo cuidar el cuerpo y cuáles son las prácticas más saludables para tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. El tema de que haya agua disponible en las escuelas es un tema muy importante. Yo no soy especialista en el área, pero la actividad física y el tratar de que la escuela sea un lugar que propicie no el sedentarismo, sino las actividades que ayuden a moverse y a justamente gastar más energía, que es lo que en estos últimos años hemos venido disminuyendo. Y por supuesto que enseñen hábitos higiénicos adecuados, a lavarse las manos, a la importancia del cuidado del cuerpo, de la actividad física, de la alimentación. Y por supuesto, tratar de buscar que el kiosco, que en muchas escuelas está presente, sobre todo en las escuelas privadas, donde más presencia de kiosco hay, sea un kiosco que tenga una oferta más saludable, ¿sí? Los niños, por supuesto, que tienen la libertad de elegir, eso es lo más llamativo y lo más paradójico, porque en las investigaciones que hemos hecho en CESNI, en los lugares donde hay kioscos saludables, los niños tienden a elegir igualmente los alimentos que son menos saludables. Por eso la oferta solamente no condiciona que la alimentación mejore de por sí. Necesitamos que la oferta esté como condición sine qua non para que la alimentación sea mejor, pero necesitamos también que nuestros niños y los adultos impulsemos que las elecciones sean más saludables. Vuelvo sobre lo mismo, no es que hay alimentos que no se pueden consumir, todo lo contrario. La dieta tiene que ser lo más diversa y lo más variada posible. Pero como nuestras guías alimentarias indican, tiene que tener una proporción diferente de cada uno de los alimentos. No hay alimentos que no deben estar en la dieta, sino que deben estar en las proporciones que son saludables y que la investigación y justamente nuestras guías tienen esa característica, que fueron realizadas a partir de una consulta de expertos, un consenso de expertos, y todos los mensajes que se dan en las guías están basados en investigaciones que avalan que esas prácticas mejoran la situación nutricional de la población. Es por eso que debemos tratar de que nuestra alimentación sea, siempre que sea posible, lo más moderada y lo más variada posible. Te voy a preguntar, pero luego del corte, algunas cuestiones vinculadas con las enfermedades relacionadas con la alimentación. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta.
Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ICEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Cuando hablamos de la osteoporosis y de la anemia, lo asociamos a los minerales que están vinculados, que son el calcio y el hierro. Y también lo asociamos a una etapa de vida y generalmente a esos alimentos que consideramos fuente. ¿Qué se supone que tenemos que tener en cuenta para seleccionar estos alimentos? Bueno, en relación al calcio, es interesante porque cuando justamente del estudio que realizamos del cambio en el patrón de consumo en los últimos 20 años, lo que vemos es que el consumo de calcio en la población argentina viene siendo bajo hace muchos años. Y en promedio no llegamos a cubrir la recomendación de calcio que los organismos internacionales establecen. Es importante considerar dos cosas. Si bien hay diferentes alimentos fuentes de calcio en la naturaleza, los lácteos son la principal fuente y en Argentina son los principales aportadores. Cuando hablamos de lácteos, hablamos de leche, hablamos de yogur y hablamos de queso. No hablamos de manteca ni de crema de leche porque si bien salen de la vaca, son considerados cuerpos grasos por la composición nutricional. O sea que cuando hablamos de lácteos, hablamos de esos tres alimentos que decía. Y después hay otros alimentos que aportan calcio a la dieta, como la acelga, por ejemplo, las semillas de sésamo, los frutos secos, los vegetales de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, la acelga, el brócoli. Esos alimentos tienen calcio en su composición, pero la forma que tiene el cuerpo de absorber esos alimentos, ese calcio contenido en esos alimentos, o de obtenerlo, es mucho más compleja y mucho más difícil, porque está unido a algunas sustancias que hacen que no pueda atravesar la luz del intestino. Por eso es importante, a partir de la evidencia y de los datos poblacionales que tenemos, que el consumo es bajo, de empezar a pensar en cumplir con las recomendaciones de las guías que indican consumir 3 porciones de lácteos todos los días. Cuando hablamos de una porción, estamos pensando en un pote de yogur, una taza de leche, y no es un cortado, es una taza de leche entera. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, hay personas que dicen, sí, tomo leche todos los días, pero ¿qué toman? Una taza de café con un chorrito de leche. No, es una taza entera de leche o una porción de queso de aproximadamente el tamaño que tiene una cajita de fósforos chiquita o 2 cucharadas de queso de rallar. El queso es una muy buena fuente de calcio, pero también aporta sodio y aporta bastante cantidad de grasa. Claro. Por eso hay que elegir o ir intercalando entre lo que es leche, lo que es yogur, lo que es queso para cumplir la recomendación. ¿Qué es importante destacar? Que esa recomendación es para todas las etapas del ciclo vital, ¿sí? Desde un niño hasta un adulto mayor. No hay etapas de la vida en las que consumir lácteos es más importante que otras. Bien. Si bien la recomendación de calcio varía levemente entre una etapa y otra, es importante que el consumo de calcio sea regular y sostenido a lo largo de toda la vida. Hay un periodo de la vida en el que nuestro cuerpo, que es hasta los 30 años aproximadamente, lo que hace es obtener el calcio de los alimentos y depositarlo en nuestros huesos. A partir de los 30 años, más o menos, de la tercera década de vida,
Lo que ocurre es que lo que hace nuestro organismo es mantener ese calcio que tenemos depositado. Por eso el mensaje es que el consumo de lácteos y de calcio es importante durante todas las etapas del ciclo vital, con más énfasis en la infancia, que es donde los huesos se forman y las estructuras óseas se conforman, pero es muy importante tener en cuenta eso. Y en relación a tu otra pregunta, en relación a la anemia, en Argentina ya hace unos 10 años, a partir de la prevalencia elevada de anemia y de, sobre todo, malformaciones también del tubo neural que se relacionan con el ácido fólico, lo que se hizo fue fortificar la harina, enriquecer, porque es por ley, la harina de trigo blanca, la harina de panificación, con hierro, con ácido fólico y con un grupo de vitaminas del complejo B. Eso lo que asegura es que el aporte de hierro no sea solamente de los alimentos que tienen hierro de mejor absorción, como son las carnes y las vísceras, sino que hoy en día una tercera parte del hierro que comemos los argentinos está aportado por el pan, por la harina. Cada vez que comemos una rodaja de pan o que consumimos algún producto elaborado con harina de trigo, estamos consumiendo hierro. Es importante, sobre todo en las etapas en las mujeres, en la etapa de edad fértil, donde la prevalencia de anemia es más elevada. En Argentina, aproximadamente una de cada cinco mujeres es anémica, y muchas no lo saben porque la anemia produce algunos síntomas como el cansancio, el decaimiento y síntomas que tienen que ver con las funciones que tiene el hierro en el organismo, pero si uno no se hace un estudio de sangre, un análisis de sangre, no detecta eso. Y otra etapa muy importante para asegurar el adecuado aporte de hierro es las mujeres embarazadas. Si el embarazo tiene necesidades muy altas de hierro, que es muy difícil de cubrir con la alimentación, por eso mismo el Ministerio de Salud recomienda consumir suplementos y es una normativa. Todas las mujeres en buscando un embarazo o embarazadas deben consumir suplementos hasta después de haber tenido el bebé. Y otra etapa muy importante para asegurar el aporte de hierro es cuando los niños empiezan a comer. ¿Sí? Entre los primeros 6 meses de vida, la lactancia materna, que es el mejor alimento para un niño, cubre las necesidades de hierro. Pero a partir de los 6 meses de vida, cuando se empiezan a introducir otros alimentos, no siempre la dieta es de buena calidad y puede aportar las cantidades de hierro que un niño necesita. Y esa etapa es muy importante, porque es cuando su cerebro se está conformando, es cuando todas sus estructuras nobles están formándose, de modo que el aporte de hierro y del resto de los nutrientes que son críticos en esta etapa del ciclo de vida debe cuidarse y debe resguardarse. Me quedo pensando en dietas un poco más específicas, como quien elige ser vegano, quien elige ser vegetariano. ¿Qué sucede? Digo, pensamos en lácteos y pensamos en animales, pensamos en carnes y obviamente también. Entonces, el reemplazar es en estos otros alimentos fuente que vos nombrabas recién y también en ciertos suplementos, o sea, deberían estar acompañados para reemplazar. La normativa en relación a alimentación, la alimentación vegetariana, de acuerdo a la normativa de la Asociación Americana de Dietética y que la Sociedad Argentina de Nutrición acuña y apoya, es que la alimentación vegetariana puede ser totalmente saludable siempre y cuando esté bien realizada. ¿Sí? Hoy en día la alimentación vegetariana está de moda y por ser una moda es practicada por personas que de un día para otro, por diferentes cuestiones, ya sea cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con cuestiones particulares o creencias particulares, deciden empezar a hacer una dieta vegetariana. La recomendación es que asistan a un profesional de la nutrición que pueda indicarle cómo suplir estas carencias o estas posibles deficiencias en la dieta, que cuando uno no consume todos los alimentos posibles dentro de la alimentación vegetariana o ya sea vegana, es necesario acudir a un profesional que nos diga qué tenemos que comer y que nos asesore adecuadamente, porque ahí empieza el riesgo de otras enfermedades y termina habiendo hasta inclusive más riesgo de anemia, más riesgo de osteoporosis, más riesgo de sobrepeso y de obesidad cuando la alimentación no es adecuadamente realizada. En el caso de los veganos, es el único caso que necesariamente es fundamental consumir suplementos. Un ovo-lacto vegetariano, o sea, el que come huevo, toma lácteos y consume vegetales, frutas y cereales y legumbres, no necesita tomar suplementos. Un lacto vegetariano tampoco necesita tomar suplementos y un ovo vegetariano tampoco.
el que sí necesita suplementos es la persona que es vegana, que es la que no consume ningún tipo de producto que sea de origen animal. Perfecto. Hablamos de calcio, hablamos de hierro. ¿Y qué sucede con el sodio, principalmente cuando es consumido en exceso? El sodio es un nutriente que en Argentina estamos por encima del consumo recomendado. Ni siquiera por encima del consumo recomendado, hay un consumo que es máximo, a partir del cual no debemos superar. En Argentina estamos consumiendo más de más esa cantidad. ¿Más de ese máximo? Sí, más de ese máximo. Y a partir de eso, hace unos años, el Ministerio de Salud tomó medidas en relación al sodio, y las medidas más efectivas fueron reducir el contenido de sodio del pan, y en el estudio sobre patrones de hábitos alimentarios se ve la reducción del consumo, del aporte del sodio del pan. Y por otro lado, concientizar a la población a través de campañas públicas de la reducción del agregado de sal a las comidas. Tenemos la costumbre de agregarle sal a la comida sin probarla, ¿sí? Solamente por hábito. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley que indica que el salero no está en la mesa. Si el comensal lo pide, el mozo se lo puede traer, pero el salero no está en la mesa de por sí porque es un hábito automático, ¿no? Uno no piensa, agrega sal a la comida y después la prueba y no sabe si estaba salado o si no. Entonces, es una cuestión de adaptar al paladar a consumir alimentos con menos sal, ¿sí? Agregarle menos sal en la preparación, cuando hacemos pastas, cuando hacemos ensaladas, cuando hacemos cualquier tipo de preparación, tratar de reducir y de cambiar por otros condimentos, inclusive adaptarnos a conocer el sabor natural de los alimentos sin no sentir el sabor salado, sino sentirle el sabor que tienen las frutas, que tienen las verduras, que tienen las carnes, que tienen los alimentos sin agregarle sal. O sea que la recomendación es esa, y además considerar que hay etapas en la alimentación. Cuando nosotros empezamos a preparar, cuando la mamá empieza a darle de comer al bebé, la comida del bebé no tiene que tener agregado de sal, ¿sí? Pasa que muchas veces la mamá prueba la comida y dice, ay, no, no le está gustando porque eso no tiene sabor a nada. Entonces, ahí le agrega sal. El punto es justamente ese, agregar menos sal a los alimentos y elegir también, volvemos otra vez a lo mismo del azúcar, aprender a leer rótulos y comparar qué alimento tiene menos concentración de sodio y elegir aquellos que tienen menos sodio y consumir esporádicamente los alimentos que de por sí uno conoce que son altos en sodio por el sabor mismo. Los productos de Copetín, galletitas muy saladas, productos, todo lo que sea enlatado tiene un contenido de sodio alto, fiambres, embutidos, ese tipo de productos son altos en sodio y deberían ser incluidos en pequeña proporción en la dieta. Hay asociaciones que hacemos también un poco por costumbre, casi que como el agregado de sal. Y tiene que ver con la alimentación y, por ejemplo, la pobreza, ¿no? No te quiero preguntar específicamente por la pobreza, tendríamos para todo un programa, sí, y un poco más, sino por el contrario, ¿qué sucede con aquellos hogares en donde tal vez están más beneficiados respecto de la economía y sin embargo las costumbres terminan siendo poco saludables por tiempo, por, por posibilidad de adquirir determinadas cosas? ¿Cómo se puede lograr visualizar eso para que uno no tenga la creencia de que como viene de una familia que puede adquirir determinadas cosas, entonces asume directamente que está bien alimentado? Sí, esa es la alimentación tiene mucho que ver con la posibilidad de adquirir alimentos. Pero la posibilidad de adquirir alimentos no necesariamente implica que las adquisiciones sean basadas en lo que tiene que ver con aspectos más racionales de la alimentación o de la nutrición. Es por eso que es importante que en todo el entramado social, desde los hogares de ingresos más vulnerables o de menores ingresos, como en hogares de mayores ingresos, se conozca o se llegue con campañas educativas que indiquen esto, indiquen lo que las guías alimentarias proponen y que ayuden a que se instalen hábitos saludables, insisto, desde la infancia. Sí, la infancia es una etapa muy importante y que debemos cuidar mucho porque es donde se instalan los hábitos y son hábitos que nos van a acompañar el resto de la vida. Volvemos a lo mismo, la alimentación es uno de los pilares y si uno piensa, es una de las actividades que más hacemos en el día. Comemos entre 4 y 5 veces y esas 4 o 5 veces que comemos en el día o más son posibilidades que tenemos
de mejorar y de introducir cambios que mejoren nuestra salud en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Sí? Si nosotros resguardamos la alimentación de los niños y en familia tenemos elecciones más saludables, no solo en lo que es alimentación, sino en actividad física, en actividades recreativas, en vez de quedarnos el fin de semana en casa mirando películas o mirando series, salgamos al parque, vayamos a jugar con los chicos, prestémosles más atención, tratemos de saber y de hacerles conocer alimentos nuevos. Es un mundo por descubrir y es un mundo que cocinemos. La cocina en familia transmite mucho, no solamente transmite conocimientos sobre la culinaria, sino que valores, la alimentación en la mesa, volver a que la mesa familiar sea un lugar donde no solo se transmiten conocimientos en relación a la comida, sino también a las costumbres, a los hábitos de la familia, a creencias y a diferentes valores que creo que es importante de valorizar. Valga la redundancia. Entre las muchas ocupaciones que tienen en CESNI, estás particularmente trabajando en una investigación que tiene que ver también nuevamente con los cambios en los patrones y demás. A mí me gustaría que nos cuentes sobre esto último, que fue a finales de 2016, y que si podés, si se puede sintetizar, que nos cuentes cuáles son aquellos resultados como que más te llamaron la atención. En relación a esa investigación es muy interesante porque nos permite ver cómo cambió la mesa argentina en los últimos años, en los últimos 20 años. Y los resultados más importantes, o el resumen de la investigación, es que los argentinos cambiamos la forma de comprar alimentos, y esa forma de comprar o de adquirir alimentos cambió la forma de comer y de preparar los alimentos. Tendemos a buscar alimentos que tengan un mayor grado de elaboración previa, lo que implique que en casa tengamos que cocinar menos y tengamos que preparar menos. Muchas veces cuando uno desde el consejo le dice a una mamá, bueno, hay que consumir más vegetales, hay que tratar de incorporar más vegetales en la dieta, automáticamente la mamá piensa, bueno, pero eso me lleva más tiempo, voy a tener que comprar vegetales, lavar vegetales, preparar vegetales, y además, como muchas veces los vegetales, por ejemplo, por poner un ejemplo, no son los alimentos que más le gustan a la familia, requiere como muchas más estrategias culinarias para que gusten. Entonces, la forma de comprar alimentos, de cocinarlos y de consumirlos cambió. Los cambios más relevantes son la disminución en el consumo de frutas y hortalizas, la disminución en el consumo de legumbres. Nosotros no somos un país consumidor de legumbres, pero así todo comemos la mitad que hace 20 años. Las legumbres también tienen un tiempo de preparación mucho mayor, pero tienen un aporte de nutrientes extraordinario y debemos revalorizarlas y debemos incluirlas más en la dieta. Aumentó el aumento en el consumo de productos cárnicos semielaborados, como son las hamburguesas, los prefritos, las milanesas listas. Eso indica que buscamos más practicidad a la hora de preparar los alimentos. Y el aumento menos calidad. Y en la mayoría de las veces menos calidad nutricional. El aumento en el consumo de comidas listas para consumir. Comemos 4 veces más pizza, empanadas, tartas que hace 20 años. Y si uno se pone a hablar con personas que fueron adultas en la época de los 90, muchos te dicen, sí, pero no era tan común el delivery, tan común el comprar. Sí se comía pizza, se comía empanada, pero en menos proporciones y se las elaboraba en el hogar. Entonces, eso muestra que cambiamos la forma de comer. El consumo de bebidas aumentó, de bebidas con azúcar, tanto gaseosas como jugos o como aguas saborizadas, se duplicó, que es otro de los cambios más interesantes. Y la disminución en el consumo de lácteos. Esos son los puntos más destacables de lo que nosotros vemos como cambios en la alimentación. Como ves, la mayoría son cambios que van en detrimento de la calidad de la dieta. No vemos cambios positivos, excepción del aumento en el consumo de ácido fólico y de hierro por la implementación de la ley. La disminución en las grasas trans, que también es muy importante porque es una normativa y una iniciativa del Ministerio de Salud, y la reducción del sodio, que a partir de la disminución de la sal agregada a las comidas, que bajó un 20%, porque justamente fueron objetivos que se propusieron. Por eso es lo lindo y lo destacable, que cuando hay objetivos claros y objetivos concretos, como fue reducción de grasas trans, reducción de sodio, aumento del contenido de ácido fólico y de hierro de la alimentación, se puede llegar
con tiempo y con trabajo. Claro, si va acompañado de la normativa y de un trabajar un poco más mancomunado. Nosotros en CESNI creemos que el primer paso es conocer a dónde estamos parados. Saber investigar para saber cómo es nuestra situación. Esta investigación es muy importante en ese punto porque nos permite ver qué pasó en los últimos 20 años y saber cuál es nuestra línea de base hoy. A partir de estos datos tenemos camino por delante para empezar a trabajar tanto desde el sector público, desde el sector privado, para mejorar la alimentación de nuestra población y para mejorar la calidad de vida en definitiva. ¿Y qué es la Red Comer? La Red Comer es un consorcio multicéntrico de estudios en red. Es una forma de unificar criterios y de trabajar en conjunto con diferentes profesionales. Argentina es un país con una extensión muy grande. En Argentina hay alrededor de más de 40 escuelas de nutrición y todos trabajamos en cosas similares, pero sin conectarnos. La Red Comer lo que busca es conectar a los profesionales que están en diferentes partes del país trabajando en evaluación de la dieta, en la evaluación alimentaria, y unificar criterios para que los resultados que producimos sean comparables y sean homogéneos. No quisiera despedirte sin que hablemos de las leyes de la nutrición, que son 4: cantidad, calidad, armonía y adecuación. Las estudié bien. Y fueron formuladas hace más de 50 años por Escudero. Uh-huh. ¿Qué debemos tener en cuenta para que esas leyes contribuyan a la calidad de nuestra alimentación? Bueno, a partir de tu pregunta, me surge la reflexión de pensar en Pedro Escudero, que fue un visionario, fue pionero en la nutrición en América Latina. Argentina fue el primer país de Latinoamérica que tuvo una escuela de nutrición. La UBA fue, bueno, primero creada en el Hospital Rawson, pero después la escuela de nutrición que funciona hoy en la UBA es la primera escuela de nutrición en América Latina. Y Escudero era un médico pionero que se capacitaba y que transmitía esa pasión y ese amor por la nutrición. Y es un buen reconocimiento y es muy bueno tenerlo presente, porque las primeras nutricionistas o las primeras dietistas de América Latina se vinieron a formar a Argentina con becas que ofrecía el Instituto de Nutrición. Por eso creo que es importante conocer el trabajo de Pedro Escudero, y justamente las leyes fue un legado muy importante y un muy buen trabajo que él hizo, es en pensar que cumpliendo esas 4 cosas podemos tener una alimentación saludable. En principio, cantidad, que tiene que ver con cuánta cantidad de calorías y de nutrientes comemos para cubrir nuestras necesidades, en función de la etapa del ciclo vital en la que estemos y de nuestra edad, nuestro sexo, nuestro nivel de actividad física o diferentes condiciones que tienen que ver con lo fisiológico de cada persona. Por otro lado, la ley de la calidad, que quiere decir que no solamente importa qué cantidad de nutrientes comamos, sino que haya una distribución adecuada de todos esos nutrientes y que no haya ninguno que esté ausente, ¿sí? Porque nuestra alimentación puede ser muy buena en hierro, pero si le falta calcio o si le falta vitamina C, no va a tener una calidad adecuada. Por otro lado, la ley de la armonía, que habla sobre la proporción que tiene que existir entre... muchas veces hoy en día pensamos en que hay un nutriente que es importante, las proteínas son importantes y los hidratos de carbono no son buenos para la dieta. Eso es un mito enorme. Los nutrientes tienen que estar todos presentes porque tienen que reemplazar o ser utilizados para las estructuras del organismo. Y necesitamos hidratos de carbono, necesitamos proteínas, necesitamos grasas, vitaminas, minerales. Todos tienen que estar y en armonía, en la cantidad que cada uno es recomendado o es necesario para nuestro cuerpo. Y por último, la ley más importante, que es la ley de la adecuación, que es la ley que indica que una dieta o un plan de alimentación es adecuada para cada persona. No hay fórmulas mágicas, no hay recetas mágicas, tiene que ser adecuada para la edad, para el sexo, para la condición biológica, para la situación económica y para sus gustos y para sus hábitos, ¿sí? Por eso es importante que pensar en la alimentación como un fenómeno global, que no solamente implica a los alimentos y a los nutrientes, sino al contexto cultural donde la persona vive, el contexto económico y su situación particular. Perfecto. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Muchas gracias. No, gracias a vos por todo lo que nos compartiste y a vos también. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y, como siempre, te deseamos tiempo y buena vida.
Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.